A finales de este mes de septiembre va a celebrarse el Congreso de la Federación Socialista Asturiana PSOE, donde va a apeñarse entre dos candidatos, José María Pérez López y Adrián Barbón. Surgió una nueva corriente dentro del socialismo asturiano que tiene el nombre de Socialistas por la Oficialidad. Presentóse aquí, en la Casa del Pueblo de Ubieu, y vamos a recoger las opiniones de estas candidaturas que, como digo, tienen voces y tienen personas dentro de esas dos candidaturas que luchen por el liderazgo del socialismo asturiano. Defendemos que la Federación Socialista Asturiana apruebe dentro de la ponencia marco del nuestro 32 Congreso el compromiso de oficializar el asturiano y el gallego asturiano o navego en el su ámbito. Dentro de la próxima reforma del Estatuto de Autonomía que se produza, buscando un modelo de oficialidad de aplicación progresiva y acordes con las circunstancias sociolingüísticas de Asturias que tendrá de consensuarse en la Junta General. Estamos en un tiempo de consenso y una oportunidad única. Y queremos ese PSOE nuevo, ese tiempo de cambio. Nosotros elegimos una nueva dirección autonómica, pero también aprobamos una ponencia marco, una propuesta programática en la que reflejamos los nuestros posicionamientos. Claro, si no podemos debatir las cosas que pueden causar cierto debate, valga la redundancia, entonces no podemos hacer nada, terminamos con los congresos y hacemos solo primarias. No hay salida, y esta, no podemos decir que el asturiano siga, que nos gusta el asturiano sin la oficialidad, porque es que además estamos siendo muy constitucionalistas, estamos siguiendo lo que nos dice la Constitución, y la Constitución dice, y dicho en el artículo 3, que les lingües de las comunidades tienen que ser oficial, al igual que el español. Entonces, esto tiene ya que espolletar, tiene que medrar. Yo soy optimista. Estamos por el cambio. Yo creo que el tema de la oficialidad tienen que llevarlo y tienen que asumirlo los dos candidatos. Ya, Blucante, yo cuando tomamos el proyecto no me imaginaba que iba a acercarse tanta gente. Y no solo que sea mucha gente y que nos escriba mucha gente al Facebook y tal, sino que hay muchos cargos públicos del partido que acércanse y nos dicen que quieren participar y bueno, fantástico, vamos, nosotros cada vez estamos más optimistas. Sí, hombre, está claro que hubo un cambio generacional en el partido en los últimos 20 años. Aunque haya mucha gente de la de antes, sí hay mucha gente de nuevo y nótase. Entonces, aprovechando el cambio social que ha habido, el cambio generacional del partido, el cambio de ideología un poco, de transformación, creo que hay un momento, vamos, ideal para hacerlo. Sí. Hay mucha gente que piensa que esto de la lengua es una cuestión de cultura solo. Entonces, desgraciadamente, pues no se aprecia mucho la cultura, pero hay que meter en el discurso, y por eso es importante que el PSOE tenga este discurso, que no es solo cultura, que son también derechos, que son derechos protegidos por cartas internacionales, por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales, la UNESCO, etcétera, y que lo que en la situación en la que estamos ahora, lo que está pasando es que hay mucha gente que está desprotegida. Y eso es lo que queremos cambiar. De esta va. Yo, bueno, soy optimista por naturaleza y de esta tiene que ir. Yo creo que sí, porque, bueno, la enmienda que se manda y que se hizo, y una enmienda donde sigue lo que decíamos, la Constitución, donde lo que pretendemos no es ahora mismo, sino cuando hay una reforma del estatuto, pues se acometa este fecho, y además ye a la asturiana, porque lo que queremos ye de acordes a las características sociolingüísticas y a la cultura de Asturias. Yo creo que además toda la gente que vive aquí y que ya asturiana, de alguna manera presta y el asturiano y gusta y el asturiano. Entonces, tú ese pasado, tan este presente en ese tiempo de impas, y ahora tenemos que sacarlo, tenemos que lograrlo.
Porque si no, no vamos a tener un asturiano en el futuro. Y va a ser muy difícil decir después a las nuevas generaciones cómo no tenemos el asturiano, cómo tenemos esa yalga, ¿no? Ese tesoro tan, tan preciado, ¿cómo lo podemos perder? ¿Cómo nos están diciendo desde instituciones internacionales que tengamos este asturiano, que el asturiano puede tener peligro de extinción, ¿no? De desaparecer? O sea, yo creo que de esta sí que vamos, sí. Claro, 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 porque eso tiene que haber un consenso político, tal como se está viendo que va a desendolcarse, ¿no? Un poco todo. Entonces, yo sí, yo soy consciente y yo camiento y estoy convencida de que si esto sale y va a salir para adelante en el PSOE, pues ahí hay muchos partidos políticos que se están sumando y que están con el tema de la oficialidad. Y entonces no va a haber ningún pilanco. Y espero que todos los partidos, de derechas, de izquierdas, todos, entiendan que el asturiano ya es necesario, que ya parte de los asturianos, que está con nuestra cultura y que, como decía, ya una yalga, un tesoro que hay que mantener, que hay que cuidar. Claro, y yo pienso que el socialismo asturiano de alguna manera ese emburrión vino dándolo desde siempre. No, hay que reconocer que los pasos que se dieron para favorecer que el asturiano sea lo que ye, para lo bueno y para lo malo, siempre fue con gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Y creo que ahora ye el momento, no podemos esperar más a que se dé un paso más y algamar esa oficialidad que deseamos mucha gente, tanto fuera del Partido Socialista como dentro del Partido Socialista Obrero Español, de la Federación Socialista Asturiana. Sí, bueno, todos sabemos la falta quizás de consenso que hubo en su día entre los diferentes grupos políticos dentro del Partido Socialista, y yo creo que ahora mismo hay una sensibilización mayor para que esa oficialidad sea posible, ¿no? Porque no estamos hablando de una oficialidad radical donde todo el mundo tenga que, a partir de que el asturiano sea oficial, nada más que hablar en asturiano, obligar a las empresas a que lo hagan todo en asturiano. Nadie está hablando de eso, ¿no? Sino de que aquellos que queremos que se pueda utilizar el asturiano en todos los ámbitos lo podamos hacer sin ningún problema.